cojones y jugonas, y bienvenido un día más a mi canal Dark Chicken 8 y a este capítulo 30 de Pixelmon Adventure 3. Sí, tío, sí, Pixelmon Adventure 3. Bien, bueno, ya que se va, tío. Bueno, chicos, en el capítulo anterior seguimos haciendo las evoluciones de la primera generación, que ya estamos pues bastante avanzados en ella. Y vamos a continuar en este capítulo a tope con las evoluciones, tío, que hay que hacerlas todas, que si no, no puedo avanzar a la segunda generación. Que cosa que quiero capturar, obviamente, toda la segunda generación, pero primero pues quiero acabar con la primera, ¿no? Al menos lo que son las evoluciones en sí. Así que nos quedamos aquí con nuestro amigo y querido el Bellsprout para evolucionarlo, ¿no? A Whipindel, sí, venga, vamos a evolucionarlo. Vamos a empezar con este, yo creo que con este, a lo mejor hasta evoluciona y todo. No creo, pero nivel 43 puede. Puede que sí, puede que no, no, vale. Siguiente. Ven aquí, campeón. 800 squirtles por aquí, madre mía. Hasta luego. Ya, ahí está. Pues mira bien, Bellsprout va a evolucionar ahora mismo. Ahí está. Bellsprout está evolucionando a Whipindel. Bien. Ahí está. No se ve mucho, pero bueno. Y se ha hecho chupes chiquitito. Ahí está Whipindel. Míralo, súper gracioso él. Que vaya. Whipping Bell, a la mente con papi. Vamos a sacar a este Whipping Bell y vamos a darle una piedra hoja para que me evolucione a Victory Bell. No te muevas. Ahí está. Whipping Bell está evolucionando a Victory Bell. Bien. Con esto tenemos dos evoluciones ya, así súper rápido. En menos de 2 minutos hemos hecho ya dos evoluciones. Muy bien. Si vamos a una o dos por minuto, molaría. Ahí está Victory Bell. Un huevo. Con su chillido. Ha salido de Latini ahora. En serio, ahora que ya no lo necesito, voy a quitarlo. De hecho, voy a quitar todos los que tengo puestos. Voy a ser lo mejor. Ya está. Bien. Pues faltaría evolucionar aquí a nuestro queridísimo amigo Tentacool, a Tentacool. Y para ello que he subido a nivel 30. Bueno, no es mucho. Serían unos 3-4 Pokémon a buen nivel. Joder. Lo ha hecho queriendo, tío. Me acerco para tirar la Pokéball y se mueve, tío. Pero lo hacen queriendo, de verdad. Siempre me hacen lo mismo, tío. Este está... 40, me parece correcto. Mueve usted. Vamos allá, venga, que tiene que subir al 30. Con esto a lo mejor subes ya. No sé qué nivel eres, pero... Exacto. Digo, va a ser más del 40, seguro. Vale, y... Nada, pues uno más, diría yo. A buen nivel, claro. 44. Creo que es suficiente, ¿no? No, pues otro más. Pues vale. 44. Debería ser suficiente. No lo sé. Vamos a verlo ahora. Ahí está. Pues vale, pues Tentacool. Ahora está evolucionando a Tentacruel. Bien, Tentacool. Y ahí está. Vamos, ponte grandote. Como tú solo. Y ya tenemos a Tentacruel. Ahí está, míralo cómo va. Tentacruel. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Te veo bien. Tentacool. Mola. Deberían de retocarlo también, pero está gracioso. Mola. Vale. Pues uno menos. Vamos a evolucionar de Geodude a Graveler. Y después el otro hay que spawnear a Golem. Igual que hicimos en el capítulo anterior. Pues por intercambio, ya sabéis. Y los que son de intercambio, pues los que spawneo los atrapo. Vamos a ver... tú. Murió. Otro, por favor. ¿Qué nivel es? ¿El 25? Bueno, pues entonces con este debería subir mi nivel, ¿no? Ahí está. Muy bien. Pues Geodude está evolucionando a Graveler. ¡Bien! Perfecto. Pues ya tenemos aquí a Graveler y ahora vamos a coger el Graveler que tengo. El otro. Lo tiramos a la basura y vamos a invocar, bueno, invocar, spawnear a Golem. Mira cómo la Graveler, qué pasa. Súper chulo él. Qué guay. Vale, pues ya tenemos aquí a Graveler. Y vamos a invocar ahora mismo, pero que ya. Toque spawn. A Golem. Golem. No sé, si le doy así, ¿qué pasa? ¿Qué nivel saldrá? 42, pues así mismo, tío. Huir.
Ahí está Golem, míralo, ahí está Golem, ¿cómo mola? ¿Qué pasa, Golem? Te veo bien, ¿eh? A ver si se viene pronto. Se vino. Ahora, pues ya tenemos a Golem. ¡Bien! Es como si hubiéramos evolucionado a este Graveler, ¿vale? Ahora lo tiro a la basura. Pero que ya, vamos. No te voy a curar. He gastado las chispas de Raikou y me quiere atacar el Slowbro que hay por aquí. Vamos a ir para allá, menos mal. Vale, este, como decía, lo tiramos a la basura. Y aquí está el Golem. ¡Bien! Vamos a poner a todos en su sitio. Tú por aquí, tú por acá, tú por allá, tú a tu sitio. No te puedo soltar, pero tú sí. Pues soltamos porque tiene puesto el repartir de experiencia. Vale, ahora sí. Lo soltamos. ¡Oh! Otro legendario que es Latios. Bueno, ya lo tenemos. Así que por culo, yo quiero Latias en todo caso. Y ese ya lo hemos atrapado. Porque este Latios, si recordáis, está aquí. Latios, ¿veis? Así que no voy a coger otro Latios. Te toca a ti, Ponita, le toca a este, le toca a este, te toca a ti y a ti. Todo esto son por niveles, que yo recuerde. No me ataques, Zubat, cuando estoy intentando entrar a coger cosas. Hasta luego, Latios, un placer. Vale, vamos a tirar porquerías. Muy bien, vamos a ponerle a repartir experiencia ahí a Ponita. Que hay que subirlo a nivel 40. Ponita va a costar, ¿eh? Vamos a tener que matar por lo menos 8 Pokémon que estén a buen nivel. Imagino que ha salido porque está amaneciendo. Tiene toda la pinta. El legendario, digo, ¿eh? Me da que sí, que sale solo cuando amanece. O anochece, me imagino. Hay más probabilidades de que salga. O la otra vez también salió igual. Es que de día no hay nada aquí, tío. Vale, vamos a hacerlo de noche, ¿eh? Vamos a hacerlo de noche. Bueno, están los Slowbros estos de momento, ¿no? Me ataca un Shelter de mierda de nivel 12 porque, yo que sé, te ven y te atacan, tío. No tiene sentido, pero los Pokémon que tienen menos nivel te atacan más que los que tienen más nivel. No anda huevos, ¿eh? Y estos están peleando ahora. Este parece que ha matado al... Sí. Hasta luego. Ahora todo, te toca a ti. Cuesta, va a costar subir a nivel 30 a este hombre. A nivel 40, perdón. No, 30. Esto es lo de noche, tío. Es que de día salen muy pocos Pokémon para luchar, ¿sabes lo que decir? Vamos a hacerlo de noche, que sí que salen. A ver. ¿Quién me está atacando ahora? Joder. Es que voy a dar por culo de verdad, tío. No quiero. Me lo he cogido todo, ¿verdad? ¿Cómo no? Vale, vamos a curar y vamos a hacerlo de noche, chicos. Es que de noche salen más Pokémon aquí útiles, digamos, para evolucionar que de día. Perfecto. Ahora, empezar a spawnear, compañeros. Va a empezar por matar a aquel Pelipper, por ejemplo. Si es que no se va. ¡Ojo puta, tío! Lo hace queriendo, ¿eh? O sea, está, ahí está en su sitio y no se mueve. Me acerco y salta, tío. Pues te voy a matar, por su normal. ¿Creías que te ibas a escapar por salir volando? Pues no. ¿Me ha dado un colgante? ¿What? Agua mística. Esto sirve para un Pokémon, me imagino, ¿no? Sí, vale. Pues vale. Ven aquí. Muere. Todavía le queda un poco, ¿eh? Subir a nivel 40 va a costar un poquillo bastante. Mínimo 3 o 4 Pokémon más. Niveles altos, ¿eh? Mira, ahí está. Mira bien, Ponita. Está evolucionando a Rapidash. Qué bien, Ponita también necesitan retocarlo, ¿eh? Está muy cuadriculado todavía. Pero bueno. Ya verán, poco a poco. Qué feo es, tío. ¡Rápidas! ¡Helo aquí! ¡Ah, qué guay! ¡Hola! Que tiene cara de matadme, por favor. ¿Lo veis, tío? En plan, matadme, por favor. Necesito un arreglo ya, tío. Es que está súper mal el pobre. ¡Ay, Dios! A ver si lo arreglan, macho. Por favor, arreglad este diseño, tío. Está hecho polvo, tío. ¡Pobre Rápidas! Me da penita, tío.
Vale, siguiente, pues ese Slowpoke, que hay que evolucionarlo a Slowbro. Pues vale. Pues fíjate, qué bien, vamos a dar un montón de Slowbros para que evolucione a Slowbro. Así de guay soy yo. Venga. Hasta luego, Slowbro. Hay que subir al nivel 37, va a costar, ¿eh? Vamos a tener que matar por lo menos 8 Pokémon. A buen nivel. Llevo 3, ¿no? Pues con este irían 4. Con este irían 5. Con aquel 6. Vamos por el Crabomb de ayer, que seguro está a buen nivel. Otro Latios, madre mía. Con este 7, pues es el de antes. A lo mejor es el de antes, que está todavía por allí. No te protejas, tío. De la 7, ¿no? Vale, pues. Con este 8, y creo que con este en teoría debería evolucionarme ya. Ah, bueno, está el 34, a lo mejor no. No. Le da el que no era. Quería darle a este. Ahora sí, ¿no? Ahí está, ¿veis? Slowpoke está evolucionando a Slowbro. Y me han dado a Roca del Rey, no sé si os habéis dado cuenta. Pero por aquí abajo, mirad, Roca del Rey. Con esto podemos evolucionar también a. Bueno, intercambiarlo y tal para que me den a el Slowking. Pero bueno. Este es el Slowbro. Que mola un huevo. Y conseguido. Vente con papi. El siguiente es Magnemite. Que hay que evolucionarlo hasta nivel 30. Bueno, no es mucho. 4 o 5 Pokémon como mucho, chicos. Eso sería uno. Lagazo, vale, uno. Dos con este. Tres con este. Cuatro. Aunque está a un nivel bajillo, no está súper alto. Va a hacer falta otro. Un montón de Slowpoke, tío. Ningún es Slowbro. Ahí hay uno. Vamos por él. Bien. No te pongas a pelear cuando. Bueno, mira, si me atacas, mejor. ¡Hala! ¿Ya? No, todavía no. Pues el Crowdon va a ser. Vas a ser tú, ¿verdad? El que me va a dar la evolución. Ahí está, míralo. Pues nada, pues Magnemite está evolucionando. Magnemite. No se ve, pero está por ahí en medio. Magnemite. Venga, tío. Que se vea bonito, grande. Sea grande, tío. ¿Dónde está Magnemite? Es súper chiquitito. Mira, está ahí en medio, ¿lo veis? Pues bueno, evolucionado Magneton. Triataque 80, 100. Pues por esto. Magneton. Y ahí está. Súper gracioso él, pero muy chiquitito. Para mi gusto. Vale, vamos a seguir haciendo que sea de noche. Perfecto. Y el siguiente sería Doduo. Vamos a evolucionarlo ya. Pero antes hay que curar, que he gastado casi todas las chispas de Raikou. Vamos, Raikou. Que hay allí un Dragonair que si lo matamos nos va a dar bastante experiencia. No te muevas, por favor. Gracias. 57 de nivel, genial. Hala. Dos chispas, se toma por culo, me va a dar bastante experiencia. Por aquí. Hasta luego. Me ataca un Slowpoke. Pues vale, pues te mato por atacarme, no haberme atacado. Y es hasta el level 31. Que no, no he matado. Oh, me lleva la experiencia yo, tío. No le he cambiado. Oh, qué putada. Bueno, pues hay que empezar de cero entonces. Pues ven aquí. Level 31, ¿no? Oh, sí, vale, pues son 5 o 6 Pokémon, vale. Pues llevamos 2 con este. Con este 3. Si es que le doy. Como decía, 3.
Ven aquí. Parece que se hacen queriendo, tío. Se vuelven a lo justo para que no le dé la Pokéball, macho. Con este van 4. Ahí está. Ahora, nivel 31. Ahí está, Doduo evolucionando. Bien. Doduo evolucionando a Doctrio. ¿No era Doctrio era? ¿O estoy confundiéndome yo con el otro? Sí, Doctrio era, ¿no? A Dodrio, perdón, Dodrio, no Doctrio. Se va confundiendo con el otro. Vale, Doduo a Dodrio. Que me está atacando un capullo. Que tiene que dar por culo justo cuando quiero ver la evolución. Y ahora ha despawneado, obviamente. Vamos a verlo. Ahí está. ¡Dodrio! Salió bastante grandote. Madre mía, mete un 3 picotazos ahora en la frente y me mata, ¿sabes? ¿Te imaginas? ¡Hola, Dodrio! Me hace ¡plac! Y te mueres. Es fin del juego. ¿Sabes? Game over. Los créditos. Y tú ahí, ¿eh? ¿Por qué? Vale, muy bien. Pues faltas tú, Shield. Al 34. Este va a costar también un poquito. Vale. Este 5 o 6 Pokémon también. Pues uno por ahí. No os peleéis. Ya os mato yo. Dos por aquí. Con este 3. Con este van. Uy, le he dado, menos mal. Casi no le daba, ¿eh? Ya pensaba que no le daba. 4. Creo que ha subido de nivel alguien o algo. No sé. Se ha escuchado ahí como ruidito de subido de nivel. 5. Ahí está, 5 Pokémon, sabía yo, 5 o 6 eran. ¡Hala! Ahí está Seal evolucionando. ¡Bien! ¡Atigong! Vamos, Seal, ponte grandote, por favor. También deberían de retocarte un poco a Seal, ¿eh? Y a este sobre todo, Atigong, está como el culo, así. ¡Atigong! ¡Atigong! ¿Veis? Está súper feo. Un retoquito a este, por favor, que le va haciendo falta. Es de los peores que están ya, más o menos, que habría que retocar. Vale, pues vente con papi. Ahora sí que sí. Vamos a ponerte a este repetir experiencia. Y vamos a cambiar los Pokémon a los siguientes. Ya no quedan muchos, ¿eh? Tengo unos cuantos todavía, una página entera mínimo, pero bueno. Fuera, fuera, la roca de rey me la queda, esto me da igual. Vale. Vamos a curar, que está Raikou hecho polvo, pues casi no tiene chispas. Mira tú que bien. Y al PC. ¡Hala! A soltar Pokémon. Me he pasado, ¿no? Sí, vale. Tú vas aquí, tú vas aquí. Tú vas aquí. Con este acabamos esta tercera página y empezamos la cuarta de 5, ¿eh? Son 5 páginas, ¿vale, chicos? Y vamos por la cuarta. Esto sería una piedra agua. Tú serías un nivel. A ti hay que. Hay que spawnear a Gengar. Y tú serías un nivel. Vale, pues no queda mucho, ¿eh? Una vez que pase esta página ya me quedaría esta. Y de esta página hay que evolucionar muy poco. Porque de esta página a este quedará una piedra agua. Estos no evolucionan ninguno. Bueno, en esta generación me refiero. Todos estos no los saltamos. Este solo hay que subirle un nivel hasta el 20, que va a ser súper rápido. Estos no evolucionan. Estos dos, un nivel. Esto va a costar un poco, porque sea nivel 40, ¿veis? Nivel 40 hay que matar un montón de Pokémon. Pero bueno, unos 10 Pokémon cada uno. Y ya está, ya los legendarios y estos tres, que serían estos dos solo. Que sería un nivel al 20-30 y un nivel al 55. Y este ya sería Mew y Mewtwo. Así que esto está ya, chicos. En este capítulo no lo voy a acabar, pero en el siguiente seguro que sí. Vale, vamos a evolucionar a Grimer. Nivel 38, va a costar un poco, pero bueno. A ver si le doy a aquel antes de que se vaya. Ready. Chispa. Mordisco. Hala. Se ha llevado la experiencia esta vez, así que mola. Vamos a seguir haciéndolo de noche. Que no quiero yo que dejen de salir Pokémon buenos. Uno menos por aquí. Venga, que antes de acabar el capítulo me gustaría evolucionar a estos que tengo ahora mismo encima. Hasta luego. Grimer va a costar, ¿eh? Pues a nivel 38 van a ser mínimo 8 Pokémon. Que tenga buen nivel, claro. Llevamos 2. Con ese allí 3. Si le doy. Vamos allá. Quedan 10 segundos de capítulo, pero bueno.
Ven aquí. Nivel 49, 4. Me está sonando arma, pero bueno. Vamos a alargar un poco. Voy a evolucionar a todos los Pokémon que tengo encima, ¿eh? No os peleéis, tío, que quiero mataros. Están peleando, ¿cómo no? Queda con vosotros. Venga, ¿quién gana? Que gane uno ya, por favor. Una cosa rapidita. Vamos. Venga, que muera uno, por Dios. Ahí está, gracias. ¡Hala! Y no le doy, ¿en serio? ¿Me queda corto? Te pillé. Este es mío. No te va a salir lo de morir, aunque es nivel 37, pero bueno. ¿Vosotros qué? ¡Voy para allá! Y se mueve para el lado, en plan, a mí no me pillas, ¿sabes? ¡Qué cabrón! Vale, ya está ahí, venga. Gleimer va a evolucionar ahora mismo. Ahí está evolucionando Mac. ¡Bien! Pues otra evolución menos. Y va quedando poco ya, chicos. Cuarta página, esta es la que vamos a tardar más. En comparación con la siguiente, me refiero. No es que vayamos a tardar mucho en hacer esta página, porque son pocos Pokémon ya. Lo que falta, Mac también necesita un retoque, ¿eh? Madre mía. Está súper feo, mira esto. Parece un escupitajo, ¿sabes? Ahí en plan... Qué feo es Mac. ¡Mac! Lo vive Mac. Vale, a ti te tengo que dar una piedra agua. Por lo que va a ser rápido. Shelder, por favor, salga usted. Toma, Shelder. No te vayas. Bueno, ahí está Shelder evolucionando. Ah, ¿cómo se llamaba este, tío? Uy, no se me ha ido el nombre. Uy, cómo se me ha ido el nombre de evolución, tío. Ay, se me ha ido, no me acuerdo. Se me ha ido, chicos. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo se llama, tío. Ay, Cloyster, eso. No me acordaba, os lo juro que no me acordaba. Madre mía. Hostia, ¿dónde vais? Vale. Cloyster, míralo. ¿Qué pasa? También da un retoquito ponerle la cara redonda y eso, pero bueno. Está bien. Te vienes. Este ya está. El siguiente es Gastly. Yo solo tengo que subir un nivelito. Hasta el 25, o sea, va a ser rápido. Venga usted para acá. Muérase. Gracias. Estos serían unos 4 o 5 Pokémon para evolucionarlo. Lo hacen queriendo, de verdad que lo hacen queriendo, tío. Me ven llegar y se mueven para que no le dé la Pokéball, tío. Este van 3. Y ya está. Pues mira, eran 3. Vale, pues Gastly está evolucionando a Hunter. ¡Bien! ¡Hala! Vamos, Hunter. Ahora tengo que spawnear un Gengar y cogerlo, ¿eh? Vamos. Ahí está Hunter. Que mola un huevo. Como siempre. Este, venga. Hunter. Mira cómo mola. Qué chulo, tío. Pues Hunter, vente con papi. Voy a ponerle este a este. Pero antes vamos a invocar a... Toque spawn. Un Gengar. Así mismo me da igual, así total. Súper chiquitito, ¿por qué no? Venga. Nivel 38. Vamos, Gengar, vente, por favor. Se ve la Pokéball, pero bueno. ¿Se ha venido? Se ha venido. Muy bien, ya tenemos a Gengar del tirón, tío, qué guay. Ahora tenemos a Gengar y ahora solo hay que evolucionar a nuestro amigo Drowsy a Hypno. Mira, nivel 24 Pokémon, como mucho. Genial. Pues ahora, uno por aquí. Dos con este. El 50, me viene genial. Tres con aquel Slowbro que hay al fondo. Que no sé si está peleando, creo que no. Tres, y a lo mejor evoluciona ahora. No, eran cuatro al final, vale. Pues el cuarto va a ser aquel Slowbro de allí. O este creo de un caso de aquí en medio, ¿por qué no? ¡Hala! Y... ahí está. ¡Bien! Pues hala, Drowsy está evolucionando a Hypno. ¡Toma ya! Y con esto... vamos a dejar por aquí en breve. Démoslo en su sitio. Y lo dejamos por aquí, chicos. Y en el siguiente capítulo pues hacemos el resto de evoluciones. ¡Toma ya! Mira Hypno como moda. Hypno también necesita un retoquito, pero al menos... es pasable, ¿sabéis? Comparado con Rápidas, que tiene lo de la cara de por favor matadme, este tiene un pase.
Aunque también está un poco regulero, pero bueno. Vale. Pues hemos cogido el himno y, bueno, cogido, evolucionado. Vámonos al PC a ordenar todo esto. Dejadme pasar, ¿eh? No os pongáis en la puerta todos, que quiero pasar. ¿Por qué salís todos cuando yo me quiero acercar a la puerta, tío? Vamos, fuera. Vamos, vamos, ya está. Ala, para adentro. Vale, vamos a tirar a este Hunter a la basura, como siempre. Y el Gengar aquí a su sitio. Ala. Tercera página. Que sería, vamos a poner a este. Y ya estamos aquí en la cuarta. Donde ponemos a Cloyster y ponemos a Hunter, Gengar y Im, ¿no? Y de esta página solo hay que evolucionar un Krabby, un Voltor, que son niveles 28, 30, no es mucho. Este es con una roca hoja, que sería rápido. Este es un nivelito al 28, va a ser rápido. Estos me los salto todos. Este, el 35, va a costar un poco. Este también va a costar, que es el 42. Me lo salto. Este un nivelito. Y ya estamos en la última página, que ya os he contado antes los que son. O sea que en el siguiente capítulo, seguro, segurísimo, que acabamos con las evoluciones de la primera generación, chicos. Y se acabó y empezamos a atrapar la segunda. Intentaremos ir a la jungla a ver si nos sale Mew para atraparlo, el legendario. Cosa que dudo, pero bueno, lo intentaremos. Y pues eso, pues empezaremos a atrapar la segunda generación. Básicamente los iniciales, sobre todo. Solo tengo este. Que puedo sacar los dos huevos que me faltan. Pero me faltan los otros iniciales. Me faltan estos de aquí. Estos dos, ya digo, los hago con este y estos tres. Y aquí empezaría, bueno, con la segunda generación como tal, vamos. Que no son muchos, ya digo, los que me faltan, me siguen faltando, pero no son muchos. Está la evolución de Onix. Ajá. Sí. La mitad, más o menos, me falta de la segunda evolución, chicos. Más o menos. Así que nada más, venga, chicos, se despide este capítulo 30, si no recuerdo mal, de Pixelmon Adventure 3. Y como siempre, os ha gustado, por favorito, suscribiros al siguiente capítulo. Pues continuamos dándole caña. Acabaremos de evolucionar la primera generación entera, porque lo que nos falta ya es muy poco. Y en el siguiente capítulo seguro que lo conseguimos. Y ya empezaremos a atrapar la segunda generación como tal, a tope. Vamos muy muy bien, chicos, vamos bastante bien. Y espero que sigamos así de bien. Así que hasta el próximo. Adiós, chicos.